sería de nosotros sin la risa? Afortunadamente, no tardamos en ver que en medio de todo el drama y las incógnitas que nos arrojaba la pandemia, la risa era una de nuestras grandes aliadas para animarnos a seguir adelante en esta endiablada carrera de obstáculos. Piedra Pómez llevan más de tres décadas perfeccionando el arte de arrancarnos una carcajada y ahora que empezamos a ver algo de luz, acudimos a ellos para, entre broma y broma, Permitirnos el lujo de hablar un poco en serio. Sería esa la reivindicación que nos trae Rosa Márquez, quien, tras tomar el pulso a la última hora del feminismo en un celebrado documental, ahora denuncia la cultura de la violación en su último libro. Y rendiremos tributo a uno de nuestros grandes talentos musicales, Blas Sánchez, que ha acudido a uno de sus alumnos aventajados, Misael Jordán, para dar forma a la que podría ser su última gran obra. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Se puede, Fefa. Yo que abrí la puerta y te digo, voy a ver a Fefa porque sin Fefa te sabes que ay niña, más. Tazca, mm, ¡Qué me, casualidad! ¡Qué bien te veo! Café, ¡Qué bien ¿no? te veo! ¿Y eso que no tengo gafas? Pues tú ay, sabes ay, que ay, yo ay, de lejos ay, no veo nada. ¡Ay, qué tiempo Pero, sin verte, muchacho! ¡Qué caliente. tiempo, bueno! Tiempo, tiempo. ¡Oh, tantos tiempos sin verte! ¡Tantos ay, tiempos ay, que si hay, hay en los verbos! ¡Por lo menos dos semanas que no te veo! No, no, menos dos semanas, fefa! No, ¡Sí, no, me de café! ¡Ay, me hace gracia! ¡Me hice un de café, un de café! Paco, Gregorio, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Lo de buenas a él o a mí? Yo lo de buena porque... Muy buenas, porque buenas nosotros que estamos muy buenas. Ustedes o... son muy buenas. Es como unidas. Sí, que... muy buenas. No, Paco Gregorio Fefasioni, ¿no? Esto, ah, esto siempre, O Francisco Gregorio Frangollo Francisco Gregorio Frangollo ¿Qué tal, Sergio, ahí que en este mundo que viene, que viene, qué nos trae ese mundo tuyo? Estamos en ello, lo estamos averiguando ¿Sí? y hablando con, con gente cercana y, y amigos. Que, por cierto, una de las primeras cosas que les quería preguntar en este año en el que nos escondimos en nuestras casas, ustedes que la gente en el, en el, en el imaginario colectivo les imaginan todo el día así como juntos y alegando, ¿se han visto mucho este año? No, no, no la verdad que no. No, no, ningún, no, ha, habido, no, ha, no ha habido ninguna necesidad. Para... No, nos vemos, <laughs> nos vemos lo necesario cuando tenemos que hacer alguna actividad o trabajar o ensayar. Hemos estado preparando cosas en, para lo que hicimos en el Cuyas a principios de este año, luego en, ahora en el Teatro Leal también, pero lógicamente y afortunadamente, para que el canal no se sature, no podemos convivir más de. Es que tenemos un, pero, un, un automático que salta inmediatamente. Es que para quererse no hace falta tampoco hacer mucha bulla, ¿sabes? La clave está en el lenguaje. Yo, cuando se ponen, oye, yo lo del humor y tal, digo, no, el lenguaje, no, no, se, no se olviden del lenguaje, detrás del lenguaje es donde están las claves del humor. Y precisamente es el, lo que posibilita la ambigüedad, un montón de juegos y tal, son la, la, las palabras. Nosotros, desde que eso nos conocemos, hemos estado hablando, diciéndonos disparates, siempre nos. ¿Cómo, cómo fue ese primer encuentro? ¿Se acuerdan? Sí. Yo me acuerdo, fue en, 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 en finales de. Yo era novato, yo era finales novato. Finales de, de. Era de, joven. No, no, exactamente novato. ¿Pero en qué? En el Colegio Mayor. Mayor. ¿Ah, sí? Colegio Mayor de San Fernando, año 72. Yo le, vi, le, le, ¿Le viste a ese novato y le, le quisiste meter caña? ¿o? No, yo le, le di la caña que le dabas a todo el mundo. Lo, no, yo no era de los que mandaba a la gente a duchar y cosas así. Se reía, se reía. Yo, me, yo los, 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 los Por ejemplo, les preguntábamos a nuestro amigo Cook y yo, le preguntábamos a los novatos. Por favor, engendran los hidratos de carbono la fimosis. Podría usted desarrollar este tema o la copulación de los ortonéctidos en el pleistoceno superior, que eran temas que en aquel momento interesaban a la juventud de ese momento. Por eso yo hice historia, ¿sabe? Por eso hice historia yo. Sí. Pero entonces, sí. lo que no me ha quedado claro es sí, si ese primer encuentro, al margen de la condición de cada uno, fue un buen encuentro. Fue un buen encuentro. Y ahí salió la chispa ya. Sí. Cuéntalo sí, tu sí de la, ahí salió la chispa claro que sí, porque eh, nos reuníamos para estudiar. Y entonces eh, los estudios eran a un lado y empezábamos a hablar de otras cosas, eran de los estudios. Situación eh, verídica y real. Yo toca, yo, salíamos del comedor, Gregorio en su habitación y yo iba para la mía, pero antes pasaba por la de Gregorio. Pum, pum, pum. pum. Fefita, pero así, sí, 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 hace sí, sí, sí. la Friolera en el 72. O 70, o sea, ahí nació 23. Fefita. Claro, sí, Fefita. Sí, sí, no sí, sí, Sioni, sí. sino era tarde. Sioni comasca. más tarde, decía Sioni. Más tarde. Y tal, decía el nombre que le parecía. Y entonces yo le tocaba la paz mi niñita, ¿qué está estudiando? Es tu historia, es tu, los vikingos, los no sé qué. Y entonces empezábamos a hablar de aquello y la gente iba llegando, se iban, se iban sentando en el suelo y ya había público para sí, eso. Sí, entonces, sí, sí, había, sí público. había público, sí, sí, había público. sí Jerónimo lo, Savera era director del Colegio Mayor eh, y todo aquello, aquel, el Colegio Mayor de San Fernando fue un... Bueno, yo pa, renunciaría un año de mi vida para volver a vivir aquí, un año allí y estaba con mucha gente que algunos pensaban, no pensaban igual que tú, no, ese no era el problema, el problema era que todos queríamos aprender más cosas, y era una maravilla. Sí. Una ¿Y cómo maravilla. se coge eso y luego se continúa ya con una amistad, pero dándole forma, a ahora somos Piedra pomes y hay que hacer un espectáculo? Paco se fue a Barcelona a estudiar clásica, que es lo clásico de la gente que estudia clásica, se va a Barcelona. Y, 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 y Instituto del Teatro y se metió donde en, teatro, se viene, en el del teatro y allí me, 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 me examinó para entrar en el Instituto del Teatro al verbo Adella tuve lo, el honor y el privilegio de conocerlo y me, y me hizo la prueba la prueba práctica entonces yo después me vine a la carrera me vine él siempre yo metió me quedé en el instituto en, en, en la Universidad de La Laguna un día apareció aparecimos otra vez nos veíamos siempre nos veíamos sí, ¿no? en el Guaskía ahí coincidíamos siempre y después eh, apareció de, por la laguna, aparecía de por la laguna de, como si fuera un catedrático y nos llevábamos allí a, a los novatos a, a recibir al catedrático que venía de, de Barcelona y venía Paco. El asunto fue que luego, bueno, él, él ha, ha dado algunos saltos, terminamos la carrera y todas esas nos, este casamos, nos, casamos. nos casamos distintos, claro, yo no me casé con él. Por ¿verdad? instinto, por no instinto. Me casé ¿no? Con él, no me casé <laughs> contigo porque no quisiste, nunca quisiste casarte conmigo. Y luego, y luego, al pasar los años y la vida, pues da estos tumbos que si te, 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 te separas, te divorcias y estas cosas. Entonces me retomé lo del teatro que había dejado y que, y que no. y el humor que. Entonces le dije, ya, lo llamé, empecé a hacer radio, Radio Guiniguada y tal. Empezamos a hacer un programa que se llamaba Piedra Pómez, empecé yo solo, estuve seis meses, un po, un, casi un año yo solo haciendo el programa. Por ir a la radio pagado con nosotros. ¿eh? Y luego en el año 87 eh, estábamos haciendo el programa en, en Radio Guiniguada y, y se produjeron las primeras elecciones en, en la educación. Nosotros a todas estas éramos profesores con, porque la carrera nos llevó a, irremediablemente sí. a, a, la, a la docencia. Y entonces me dijeron, ah, ¿por qué no van ustedes que están haciendo un programa? Y actuamos ese día en la, en la discoteca Macro, Macro Astoria, y entonces empezamos ahí, con otro chico más, un tercero, que no duró más que un par de actuaciones. Lo que pasa es que tuvimos suerte, tuvimos suerte de, de caer en la televisión española en aquel momento, porque había gente que nos veía y le gustó, a Pepe Martín Ramos nos llevó al patio, y entonces ya el patio fue, el bollito de café... Pero que yo era improvisado completamente, ¿no? Sí. Cada semana. Y ahí estaba la gracia, ¿no? La frescura. Y han pasado los años y, a, y aquí siguen. No sé si ustedes, cuando se acuerdan de no solo esto, sino todo lo que vino después, son los primeros sorprendidos, Gregorio. Si, si tú dices, madre pues, mía, todo lo que acabamos haciendo al final. Pues sí, sí, vamos a ver. Eh, sorprendidos sí. No asombrados, me explico. Eh, lo pasábamos bien, yo sé y él sabe también que tiene cabeza y yo también tengo cabeza para estas cosas y para y divertirme y, un, y tenemos, tenemos capacidad para pasarlo bien pero no esperaba yo que fuera una cosa tan ¿entiende? tan mediática ¿no? en, en absoluto vamos en absoluto yo lo he pasado muy bien y siempre, y lo sigo pasando muy bien ¿no? él todavía no sabe dónde se ha metido algún día lo averiguará <laughs> ¿no? algún día sí probablemente cuando un día no. ponga a ver, los, los nietos le digan mira mira abuelo eres tú, esa eres tú No soy esa, tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona esa niña. Sí, no, ya no soy yo. Hola Rosa. Hola Sergio, ¿qué tal? Me gustaría hablar de ese libro que es La Nueva Aventura, un nuevo capítulo en tu análisis de la cantidad de cosas que hay que ir arreglando respecto al machismo incrustado en la sociedad y, por supuesto, también a la nueva forma de reaccionar ante él, ya sea desde las nuevas olas del feminismo o desde otros puntos de la sociedad que están asimilando que se estaban haciendo muchas cosas de la manera incorrecta. Sí, yo creo que sí, que lo importante sobre todo para acabar con un problema que tenemos tan incrustado ¿no? socialmente como es el machismo y la violencia machista, que lo primero que hay que hacer es reconocerlo, ¿no? reconocer que tenemos ese problema y empezar a actuar, a actuar socialmente contra él. En el caso del libro, cerró usted las piernas, o la pregunta, ¿cerró usted las piernas?, Estuviste presentándolo dentro del ciclo eh, no solo libros, ¿no? Un ciclo formativo y de eh, incitación a la lectura. En este caso, además, pues mucho más que simplemente incitar a la gente a que lea, ¿no? En este caso es, supongo que eso forma parte de, de, de lo que estás haciendo. Además, junto con Marta Jaénes estás haciendo eh, ahí un, un, un dúo muy, muy potente, incitar, como digo, a tomar acción o tomar conciencia, ¿no? Sí, eso es. La verdad es que bueno fue un placer poder participar en estas jornadas de las Palmas eh, sobre literatura y mujeres y feminismo. Compartimos cartel con gente estupenda y feministas, grandes feministas, no, grandes referentes feministas como puede ser Ana de Miguel que también estuvo al día siguiente. Entonces, bueno, pues sí, estuvimos Marta y yo, estuvimos hablando de, del libro, estuvimos hablando de feminismo y estuvimos viendo, pues eso, ¿no? Cómo un poquito poder cambiarlo y cómo en concreto nuestro Libro es sobre la cultura de la violación y, bueno, pues cómo también ha permeado ¿no? eh, a través de los medios de comunicación, a través del arte, de la cultura, ¿no? esa cultura de la violación que tenemos todos también tan interiorizada. Y lo han abordado desde muchas perspectivas, pero una de ellas también, impepinablemente, es la manera en la que esto acaba en procesos judiciales, porque la pregunta. Y esto es importante subrayarlo. Ese título tan llamativo eh, no es simplemente un, un, una inspiración con un toque de marketing. Es que esta frase creo que se ha escuchado en muchos juzgados. Ustedes lo cogieron de una jueza que la pronunció, ¿no? Una pregunta de una jueza, ¿no? Era la pregunta que le hizo una jueza a una víctima de violación, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era: ¿eso cerró usted bien las piernas? y eso hace que pongamos de nuevo el foco la justicia siempre ponga el foco en la víctima que es algo que no ocurre en otro tipo de delitos ¿no? pero es simplemente uno de los muchos ejemplos que tenemos sobre lo que llamamos justicia patriarcal no es decir cómo a veces la justicia revictimiza a las víctimas pone el foco en ellas es culpa a los agresores recuerdo otras sentencias eh, bastante infames y muy conocidas ¿no? en la historia de, de España como la de la minifalda no aquel famoso caso en el que eh, digamos se culpaba de nuevo a la víctima porque bueno llevaba minifalda, entonces fue como que, que incitaba al agresor. Pero esto no solamente ocurre aquí. Tenemos también otro ejemplo, por ejemplo, en Irlanda, bastante reciente, en el que también se acusaba a la víctima porque llevaba un tanga en el momento de la agresión. Entonces, bueno, esto tiene que cambiar claramente porque si no, no hacemos nada. O sea, la justicia tiene que tener perspectiva de género y, sobre todo, en este tipo de delitos no puede seguir poniendo la carga sobre la víctima. Y claro, eh, si no hay perspectiva de género, pues al final es, es complicado, ¿no? Tratar estos temas. También es que es, cómo está la justicia, ¿no? Porque mmm, ya tenemos, fíjate, en España más juezas que jueces. Las últimas generaciones, pese a que las mujeres se incorporaron más tarde, porque en la época del franquismo las mujeres no podían dedicarse al derecho, pero ya tenemos más mujeres que hombres en la judicatura. Creo que estamos al 51 y algo por ciento ¿no? de mujeres. Sin embargo, en los puestos de poder sigue habiendo hombres y hay muy pocas mujeres al frente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo. Entonces, eso también eh, hace que al final bueno, pues eh, todo repercute. Necesitamos también más mujeres en puestos de poder en todas partes, pero también en la justicia, porque están infrarrepresentadas. En el título del libro no solo va la frase de la jueza, ese se ruste las piernas, sino también se habla de la cultura de la violación, que es algo que suena bastante complejo de asumir que convivamos con una cultura de la violación. Es así, estamos conviviendo con ella. Pues me temo que sí. La cultura de la violación fue un término que acuñaron las feministas radicales de los años 70 para hablar de ese clima de tolerancia e incluso de complicidad con las agresiones sexuales que sufríamos las mujeres. Es un poco por un lado lo que vemos cuando hablamos por ejemplo del acoso en el trabajo, ¿no? del acoso sexual, eh, se ha tendido a minimizar, ¿no? lo típico que un jefe, bueno, pues se propase un poco, haga comentarios inapropiados, entraba dentro, digamos, de lo que teníamos asumido como normal. Lo que teníamos que tolerar, que las mujeres fuéramos por la calle de noche solas a ciertas horas y tuviéramos que restringir nuestros movimientos por miedo, bueno, pues estaba como interiorizado, ¿no? Incluso que desde el ministerio, yo recuerdo una campaña para prevenir las violaciones, que los consejos que daban era, pues eso, que las mujeres a ciertas horas no fueran solas por la noche, que llevaran un silbato. En fin, restringir un poco los movimientos de las mujeres, ¿no? Y que fueran ellas de nuevo las que tuvieran que cuidarse. Habría que hacer una campaña de prevención de las violaciones enfocada a los hombres o a los jóvenes o, quiero decir, a quienes están cometiendo las agresiones, que no son las mujeres. No solamente a las mujeres de, debéis protegeros, ¿no? Sin una campaña para esto. Y eso vemos que no pasa. Entonces, por eso se habla de una cultura de, de, de la violación, porque hay un clima de tolerancia hacia este tipo de, de comportamientos que sí, sin llegar a ser ya una agresión sexual pero digamos que sí que favorecen que al final se produzcan porque tenemos también una idea muy estereotipada de cómo se produce una violación no o sea todos nos imaginamos eso el callejón oscuro o un portal y un desconocido que llega a punta de navaja con una pistola y viola a, a una chica que no conoce la realidad es que esas agresiones se producen pero son las menos. La mayor parte de las veces la víctima y el agresor se conocen de antes. La mayor parte de las veces es la pareja o es pareja de la propia mujer, de la víctima, o alguien de su entorno, ¿no? un familiar, un amigo. Entonces, bueno, pues habría también que cambiar eso y empezar a poner sobre el tablero eh, pues otro tipo de violencia que no teníamos interiorizadas o que no, te, que no son tan evidentes. ¿no? Todo eso es lo que hablamos eh, de cultura de la violación y lo que tratamos de desmontar en este ensayo. El libro, como decimos, lo has hecho a cuatro manos, junto con Marta, que también realizaron así el ya famoso documental en Netflix, que eh, yo creo que también el poder colarse con un documental en una plataforma tan, tan importante en estos momentos y que además haya sido tan bien recibido, eso es un, un arma poderosísima ¿no? dentro de la batalla comunicativa que ahora se está librando. ¿no? Un éxito inesperado, y ¿eh? nosotras mismas creíamos que íbamos a tener tanta repercusión, ¿no? porque pensamos, bueno, al final el feminismo, en fin, a veces es un tema. Y nosotros intentamos hacerlo de una forma muy didáctica y que, bueno, que fuera entretenido, que todo el mundo pudiera verlo y entenderlo, aunque no tuvieras muchas nociones anteriores sobre el feminismo. Pero claro, ayudó mucho el éxito de estar en una plataforma como Netflix, que se ve en 140 países, entonces pues nos llegó feedback de todas partes. Nos llegó gente que la había visto en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, y entonces, bueno, pues. Pues fue pues, fantástico. Y creo que es muy importante, sí, que estos temas se cuelen eh, no solo en la agenda de los medios de comunicación, no solo en la agenda feminista, sino también pues, en plataformas como Netflix, en la televisión, en las series, en la ficción. Es importante ¿no? hablar de estos temas y, y que empezamos a verlos representadas ¿no? las mujeres, porque también el problema que ha habido es que en el cine lo vemos, ¿no? eh, que la mayor parte de las series, de las películas. Están, protagon están escritas y dirigidas por hombres. Entonces, al final es la perspectiva, solo tenemos de, de, de una parte de la población y la mitad de la población, las mujeres, estamos infrarrepresentadas también ahí. Y el que esa película haya sido vista, como tú dices, en tantos países, una película realizada para narrar lo que está pasando con los diferentes feminismos, pero sobre todo desde la perspectiva de, de España, ¿no? España en los últimos años. ¿Has percibido si es entendida de la misma manera, si al final ese, esas olas feministas que hemos vivido tan intensamente en España son reproducibles en otras culturas? Fíjate, Sergio, que yo creo que sí. O sea, es verdad que en España venimos con un movimiento feminista muy potente desde hace ya años, pero no solamente en España, sino que lo estamos viendo. Prácticamente en todo el mundo, ¿no? Piensa, por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina también, y que han tenido ahora eh, la aprobación de la ley del aborto, lo que ha costado todo ese movimiento, ¿no? Eh, esa marea de mujeres con el pañuelo verde, pero lo hemos visto en muchas más partes, lo hemos estado viendo en la pandemia también eh, en otros países, países del este que tienen además eh, gobiernos muy conservadores que han intentado también acabar con... con de restringir aún más la ley del aborto y las mujeres han salido masivamente a la calle por supuesto lo estamos viendo en Estados Unidos cómo plantaron cara a Donald Trump cómo el movimiento Mitú, la fuerza que ha tenido lo estamos viendo creo en todas partes y, y creo que en España tenemos que sentirnos muy orgullosos porque en los últimos años hemos conseguido eh, muchos logros sociales que se lo debemos a la lucha esta de, del feminismo y de las mujeres Hijo predilecto de Gran Canaria a Don Blas Sánchez Hernández coge el premio Don Blas Sánchez Blas, Misael, muy buenas, gracias por estar aquí. Muy Encantado, bien, aquí estamos para, para decir cosas interesantes. Interesante es, Misael, que tú te hayas metido ahora a hacer un poco de, de rescatador o, o de traductor hacia otros formatos musicales, la gran obra y todo lo que tiene que contar eh, Blas. Cuéntame ese encuentro y cómo, cómo empieza a surgir eh, la, la indagación de, de archivos para al final llegar hasta esta, esta ...Oda al Timple, que puede ser una de las grandes obras... ...y ya es decir de Blas. Pues papá Blas hace cinco o seis años... ...estrenó esta obra de mano de, de su alumno y timplista... ...Domingo el Colorado... ...y en plena cuarentena... ...pues yo estaba encerrado en mi casa... ...haciendo música para mis redes sociales... ...y él me vio tocar Vivaldi... ...me vio tocar Johann Sebastian Bach... ...me vio tocar Mozart y contactó conmigo... ...mi sostenido, como dice no me dice mi sal, me dice... ...mi sostenido, necesito presentarte una obra que tengo hecha... ...para ti en plicorteto de cuerda. Este chico yo lo conocí muy joven, yo tenía 13 o 12 años... ¿no? ...hasta Polonia se lo llevé yo, yo recuerdo por la noche... ...yo tenía que venir a que, que duerman un poco, no él, él no dormía... <laughs> tanto, tanto, tranto, tanto, tanto, era la, la guitarra, y, era, era algo una locura". Fue por el mes de octubre cuando nos encontramos sí. y pues me presentó su obra, ¿no? Que quería grabarla, tenerla grabada, porque domingo el Colorado ya la había interpretado con una orquesta para cuerdas, pero no tenía grabación. Yo hice todas las fotocopias y la verdad que cuando lo vi delante de mí digo, Dios mío, qué locura, ¿no? Qué qué cabeza, ¿no? Qué cabeza pensante en coger esas melodías de nuestros palos, de nuestro folclore y llevarlo a la música clásica, que es lo más difícil. Este chico es un virtuoso. Yo nunca he visto tocar un temple de esa manera, con todos sus dedos. Una pureza este niño posiblemente va a interpretar las obras, las obras del Renacimiento. Y a mí me encanta. Yo dormía bajo un puente y yo alimentaba a todo el mundo tocando música del Renacimiento. En ¿La bajo un puente cuándo? ¿En París? En París, ¿no? en, París, sí, sí, en bueno, el año pues, 59. Es que esa es otra historia, ¿no? La llegada a, a París pues huyendo de lo, que, de lo que se venía por aquí y a buscarse la vida sin saber hablar francés, ¿no? Nada, yo no, no, no hablaba nada, nada en absoluto, pero claro, como yo cantaba en latín, hay palabras que se podían comprender, más o menos, ¿no? Yo cuando hice un concurso para ser profesor de guitarra, me dieron para tocar. Cinco minutos ¿no? y dar una clase a un niño. Le da una guitarra, no, una guitarra pequeña, no... es una guitarra demasiado grande. Este niño no puede, porque nunca ha tocado, ¿no? Entonces había un... Yo tenía un requinto y le di el requinto a él, dice, voy a tocar el requinto. Todo el mundo mirando, yo cojo y el niño toca, ta, 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 ta. unos arpegios, ¿no? Y dijeron que. Monsieur Sanchez, eh, primer prix, primer premio de pedagogía. Me da el micro, dice, quiero usted saludar a todo el mundo que está todos los compañeros y tal. Dije, yo, yo no hablo francés subieron de nuevo para votar y bajaron de nuevo dice dice el alcalde dice charlatanes no pedagógico sí dice usted gana el primer premio señor y empezaba así una larga historia de, de pedagogía que ahí, Misael, tú también lo has vivido, no el, el haber empezado con el, con el maestro y quizás nunca llegaremos a saber la cantidad de personas que, eh, tanto en Francia como por supuesto también en España y en Canarias, eh, han dado sus pasos musicales o han empezado a andar de la mano de, de Blas directamente o con sus métodos también. Afortunadamente, ¿no? en los años 90, los años 80, a mediados de los 80, muchos alumnos canarios tuvieron la oportunidad a través de los cabildos de ser subvencionados para ir a estudiar con Papa Blas en Vitri París, donde estuvo, lo que comenta él, cuando consiguió esa plaza, estuvo allí 35 años dando clases. Y entonces lo que tenía los cursos de Blas es que eran como unas jornadas que te inyectaban un montón de energía, un montón de moral. ¿no? Eh, él tenía un catálogo de profesores, tú pasabas por cada uno de ellos con media hora o una hora de clase, dependiendo de tu nivel y después a todos nos aunaba en una orquesta de guitarra que es muy difícil de ver hoy, hoy en día si éramos cien alumnos éramos cien alumnos en la orquesta y la verdad que, que ha generado escuela no y que lo tenemos vivo y que tenemos que seguir pues pues disfrutando de él aunque sea insistente y persistente sí. porque él no para tiene una mentalidad de no solo musical sino también hace escultura también pinta también escribe yo no he parado nunca. Por ejemplo, el museo mío tiene 65 bustos. Yo le llamo el tanatorio. Todo el mundo esperando y por la noche todo el mundo me grita pidiendo un café. Y otro pidiendo un ron dice: ¡Daño, que se acabó! Aquí no hay nada, señor. Silencio, por favor. Bartolito, el de Guayadeque. Está, todo el mundo está ahí esperando. Los bustos, ¿Los bustos piden café? Sí, 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 está pidiendo ron. <laughs> en fin, eh, y todo esto, Blas, la creación de un artista y seguro que. ...que eso lo sabes porque has visto a muchos niños... ...que empezaron a tocar... ...pero al final... ...¿de dónde surge la vocación, no?... ...en tu caso, ¿lo tuviste claro... ...o lo tuvieron claro... ...quienes vieron que tú no tuviste más remedio... ...que robar una guitarra cuando tenías seis años, ¿no? ...tenía, sí, 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 yo lo, lo robé... ...y viene don José Suárez... ...viene a mi casa y dice... ...Blasito, porque tiene una voz muy grave, no... dónde está... ...dónde está la guitarra, Blasito... ...que te hemos visto por la calle... ...dije yo... ¡Aquí no hay guitarra, don José! ¿Cómo que no hay guitarra si te hemos visto por la calle? ¡No, no, no, no! Blasito, aquí no se roba. Yo no lo he robado, don José. Yo lo cogí porque no tenía cuerdas. Y una, un instrumento que no tiene cuerdas es como un caballo sin patas. Y le gustó mucho. ¿Dónde está la guitarra? ¡Debajo de la cama! Va a la escuela, sube para arriba. Y todo el mundo sube para arriba y dice, hijos... Cuando un niño roba una guitarra, ese niño será guitarrista. Blasito, la guitarra es tuya. Y atravesé casi el mundo entero con la guitarra, la tengo allí. Todavía la tiene. Es una maravilla. Yo puedo justificar que he vivido, ¿no? Y no he parado nunca, no he parado nunca de escribir. Toda mi vida escribiendo. Los baúles están llenos, llenos de cosas, de manuscritos. Lo que más importante ahora es centrarnos lo que va a ser un repertorio, porque yo me muero, todo el mundo nos muere, ¿no? nos vamos. Y voy a dejar un legado que yo nunca he pensado dejarlo. ¿Cómo crees, Misael, que se va a recordar a Blas en generaciones futuras? ¿O cómo, ¿Qué tendríamos que hacer para que se, se le sitúen en, en una historia en la que de momento ya vemos que es inabarcable? Su música y sus métodos tienen que estar en la red, donde la gente, donde los guitarristas puedan acceder a él y tenerlo. Afortunadamente, pues a nivel de conservatorio, tanto Fernando Bautista como José María Ramírez han sido alumnos y compañeros de Papa Blas. Y lo que él dice, todo ese material, él lo está editando. Eh, tiene muchísimas partituras, muchísimos métodos de guitarra. O sea, también estamos en un proceso en el que lo que toca es grabar, editar, ¿no? Es, eso es lo que toca ahora mismo, aunque hay bastante grabado que ese material no quede en un manuscrito. También hay una cosa bastante asombrosa que les da ese aire de superhéroes de la doble vida, porque eh, dicen, yo nunca tuve eh, el placer de recibir una clase de ustedes, pero que cuando estaban de profesores, que todo lo contrario de lo que uno podría imaginarse, que eran ustedes unos profesores muy serios y estrictos. ¿Cómo procede? como procede, pero a lo mejor no dice esto, tiene que ser un cachondeo de clase. Sí, pues la gente lo pensaba. Y de hecho había alumnos que se propasaban. Siempre había algún alumno que en algún momento dado, al principio del curso, te decía, fefa o algo así, ¿no? Y digo, ya, me daba una pena el chiquillo, porque me daba, me daba pena, ¿sabes? Pero yo te digo, ya calliste, ya. Le montaba un número muy fuerte en el mismo hall del centro. Pa, 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 pa. Después lo cogía ya, aparte, le decía, lo siento, mi niño, si no te digo, vos... Este mañana no hay quien te clase aquí. ¿Y cómo ven dos profesores jubilados a las generaciones que vienen y a la educación que viene? Yo soy de los que opinan que eso de que el tiempo pasado fueron mejores, no. Yo creo que todo lo que viene será mejor que lo que estaba antes. ¿no? La historia es impepinable eso camina hacia adelante, nunca va hacia atrás y le gusta o no le gusta, a quien no, no quiera que la historia camine, la historia va a caminar, ¿no? y los chicos cada vez aprenden más y saben más cosas, eso yo lo tengo muy claro, muy claro. Otra cosa es que tengamos la paciencia, <laughs> que tengamos la paciencia. Yo no creo que cualquier tiempo pasado siempre el futuro será mejor, sobre todo porque tengo experiencia, Ahora mismo he tenido experiencia, Hace poco estuvimos en un instituto y hemos estado dando unas charlas a los pibes. ¿Los pibes de qué saben más con respecto a lo de antes? Pues pueden saber más de nuevas tecnologías. Pero dile a un chico de los que están ahora hoy, opíname sobre tal, tal, tal problema que está ocurriendo en el mundo. hazme una. Eh, una no contextualizan. Nosotros estamos más implicados en la sociedad. Hay cosas del señor Algarete, y dice: Bueno, ¿para qué se necesita saber tantas cosas si eso es, lo puedo mirar y tal? Bueno, se necesita saber para que tu cabeza sea mueble y seas capaz de argumentar y organizar tu pensamiento. Porque en la medida que pienses y se enriquezca tu lenguaje, serás más libre. ¿A ti, Gregorio, te habría gustado tener internet cuando eras estudiante? Eh, pues no, no creo, creo que no, creo que no. Eh, la lectura para mí, para mí la lectura es imprescindible, absolutamente imprescindible. De hecho, hay veces que me pongo, soy un enfermo, soy un enfermo me, da la, me despierto a las 5 de la mañana y me pongo a leer. Me gusta mucho la lectura y, y entiendo que la, los chicos que yo voy conociendo y que de alguna forma pues llegan a mi, a mi entorno por medio de mis hijos, pues también ellos eh, entran en la, en la lectura. Todo eso, eh, las nuevas tecnologías, nos dan una. A mí me, me hubiera pirrado. Hubiera, claro, tener internet cuando yo era un pibe de 15 años, no sé con quién me hubiera conectado, porque iba a yo solo. Pero. <laughs> pero lo que decía de que Graham Bell inventó el teléfono y no tenía a quién llamar. ¿no? Bueno, algo de eso habrá. Lo inventé si ahora qué hago. Y, y a, ver, a ver qué hago yo, a ver, a ver. Me gustaría finalizar eh, esta pequeña charla mirando también hacia, hacia Piedra Pómez en el presente yeah. futuro, porque eh, ustedes siempre están celebrando aniversarios, que, que ya les he pillado, que son muy listos, uno de mis... De mis chistes favoritos de Gregorio surgió además en una conversación que tuvimos en la radio, lo recuerdo, que yo les decía, bueno, y, y ya hicieron las bodas de plata, ahora cuál toca, y decía Gregorio, ahora tocan las de estaño, las de este año, ¿no? Las de este, no, este no, año, ¿no? no, no, la, no, la, no las de este pues año, yo no me acordaba, las cada año. No me acordaba. ¿Cómo estamos de estaño en, en esta ocasión? Yo no me acordaba. Acabamos de terminar el 33, eso no se jubila, ¿no? De momento. No, tenemos claro que mientras podamos hacer cosas... Y, nos, y tengamos la capacidad para darnos cuenta de que, de que estamos pudiendo hacer cosas y de que no estamos haciendo el tonto y que la gente sigue apreciándonos o por lo menos que aportamos algo en el panorama humorístico o del humor. Eh, yo seguiré haciendo cosas, como decía Grocchio, cuando nadie se sorprenda de que yo llegue a un sitio y nadie me pregunte, mire ese Grocchio, pues yo me retiro. Gregorio y Paco sigan haciendo cosas que nosotros las seguiremos viendo y nos seguiremos riendo y sigan haciéndose reír mutuamente que yo creo que también no lo hemos mencionado pero yo creo que es otro de los secretos muchísimas sí, gracias sí. sí yo me río con él bastante, bastante, no, bastante no hace falta que lo juren gracias a los dos ¿eh? your fingers a bit. like this you know what I mean? How do you do that? Misael, si te parece, vamos a ver si, yo creo que sí, que tenemos aquí convencido a Blas. Le hemos puesto una guitarra en las manos y las cosas cambian bastante. Yo creo que sí. sí. Yo creo que se va a atrever a hacer algo. ¿eh? Nos vamos a trasladar a una especie de salón parisino. Seguro. Y, ¿Y ahora ahí? a ti y a mí lo que nos toca es disfrutar y escuchar. Y hacer los coros. Eso, <laughs> maestro. La chance, elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce, le jour comme la nuit. Elle se la coule douce, le jour comme la nuit. Et elle sentait sa source, tout doucement, sans bruit et sans faire des mousses. sortido de y el sol va a ver la mer, hampa, son pa, 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 el pa, la mer, la la en pa, pa, Pueblo, la, 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 la. La, 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 la. La, la. la Me ganaba la vida tocando <laughs> Algo que hacemos mucho los seres humanos es deshumanizar a nuestros padres y madres y estos a su vez nos deshumanizan a los hijos e hijas eso hace que nos hagamos una fotografía fija en el deber ser o en la expectativa y nunca en el ser mi madre tendría que o espero que mi hijo haga si nos ven solo como progenitores o como descendencia, sin matices, sin movimiento, sin una oportunidad de cambio, lo que estamos consiguiendo es una falta de libertad. Y la falta de libertad es lo contrario al amor. Si tú quieres a tu madre, tendrías que entender que antes de madre fue una mujer. Si tú quieres a tu hijo, tendrías que entender que no sea lo que tú necesitas que sea, está bien. La familia debería ser un lugar para volver y jamás del que huir. Un sitio en el que te dan el afecto suficiente para que puedas vivir tu vida. Ojalá más padres y madres, hijos e hijas viviendo sus vidas, porque esta vida y no otra es la única que vamos a tener.